Se conoció en el día de ayer, sucedió el lunes en el transcurso de la mañana, mediodía y tarde también, pues llevó horas el allanamiento. Bueno, con Sergio hablamos el fin de semana, donde me planteaba que venían ya viendo un faltante de stock de mercadería, que no entendían cómo podía faltar, que era considerable, y que había tenido un comentario de cliente amigo, o cliente, digamos, ¿no? Donde le decía, mirá, me llegó a oídos esto. Así que bueno, derivado de todo eso, nos presentamos en la fiscalía con una denuncia que presentamos por escrito, la hicimos nosotros para más tranquilidad en el estudio, y adjuntamos documentación sin ofrecer prueba para no direccionar algo que a lo mejor no sabíamos por dónde venía. Así que bueno, ahí con la prueba que aportamos, la fiscalía con policía hicieron su trabajo de investigación, que bien lo hicieron porque el resultado está, y derivado de eso, bueno, surgió como medida el allanamiento, que lo dispuso la fiscalía, y bueno, de ahí emociones encontradas, ¿no? Digamos, por un lado, encontrar toda una mercadería de años de trabajo, la situación, digamos, y la angustia de empezar a saber lo que había pasado, lo que estaba pasando a partir de hacer, digamos, un paneo hacia atrás y memorizando y llegando a conclusiones y por qué me pasaba esto en tal época o tal otra. Y bueno, ahí está. Ahora la investigación ya arrancó, seguirá. Veremos en qué termina. Por lo pronto, digamos, hay un hurto simple, que bueno, la escala penal es baja, pero no sabemos si hay participación de más personas, que implicaría a lo mejor una asociación ilícita, ya con una pena más elevada, o la reiteración de hurtos. Vamos a ver qué prueba se puede llegar a obtener, ¿no? Dijo que está todo en investigación, pero ¿se sabía si esta ropa se comercializaba fuera de lo que es este local? ¿Qué es lo que se puede saber, ¿no?, de lo que hacía esta persona? A ver, con respecto a la venta de la ropa, ahí tenemos certeza que es exclusiva. Ajá. Por proveedores, por marcas exclusivas, por pedidos de Brachi a las marcas donde le dicen, pues Sergio lo va a explicar mejor, digamos, pero bueno, algo se explicó en la denuncia donde decíamos, mire, acá hay certeza, esta ropa si se encuentra en otro lado que no sea en el local de Brachi, de Roque Sáenz Peña, que es el local único de ellos, digamos, o es vendida o es robada. O sea, así que bueno, en eso teníamos certeza, que donde existiera alguna duda o indicio, digamos, estaba lo que realmente, digamos, pasó, ¿no? Bien, bueno, la persona esta que fue denunciada, ¿en este momento se encuentra en la ciudad? ¿Se puede saber cuál es el día de ella en este momento? ¿Cómo está su causa? Claro, sí, ahí ya no sabemos si se presentó o no, si está en Junín o no. Nosotros hicimos una denuncia, tampoco direccionada a una persona en particular. Dijimos, mire, está pasando esto, el personal es este. Bueno, yo ya apartándome de lo técnico, digamos, personal con 30 años de antigüedad, éramos poco vistos ya en los comercios y en la sociedad en general, así que bueno, eso me parece que indica y habla bien de Sergio y de Di también, ¿no? Digamos, del matrimonio y de las chicas, digamos, de Liz, que también se ha puesto codo a codo con ellos a trabajar y bien lo hace, ¿eh? ¿Cómo se estipula que esta persona venía trabajando de esta manera? Si no lo sabemos a ciencia cierta, obviamente que con el resultado de la mercadería secuestrada
obviamente no podemos afirmar que fue en una semana, un mes, o, pero bueno, hace años todos los empleados tienen una antigüedad considerada. Esto no quiero decir para generar sospecha de nadie, pero digamos, nos indica de que sí, que hace tiempo que se estaba trabajando, haciendo esta picardía, para decirlo finamente, ¿no? Sí, 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 obviamente, sí, sí. Obviamente.